Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos al gameplay aleatorio número 79, donde probaremos otra nueva ISO con personajes interesantes en una batalla por equipos de 5 vs 5. Así que siéntanse cómodos y prepárense, porque aquí comenzamos. Muy bien, ajuste de batalla como siempre, muy fuerte. El locutor será esta vez Shenron y la respuesta número uno que sí, es una ISO personalizada. J1 vs CPU y batalla por equipos. Muy bien, seguimos probando las nuevas ISOs que han salido varias en mi ausencia, así que vamos a seguir estrenando. Ahora estamos con la ISO del amigo Higinio Loquendero, una ISO que ya había subido, pero hizo un remake, una versión. Así que esta es la V2 de la ISO Super vs GT, o Super vs GT, como algunos le dicen. Y bueno, obviamente tiene personajes de ambas sagas, ¿no? De ambas series, de ambas eras, de la saga de Super, con personajes como ya saben, Goku Ultra Instinto, Super Saiyan Blue, inclusive tiene personajes también que no son canon, pero igual como que tienen transformaciones ligadas a Dragon Ball Super, ¿no? Por ejemplo, un Vegeta Ultra Instinto, Gohan Ultra Instinto, por el lado de GT a lo mejor un Gohan Super Saiyan 4, en fin. Vamos a probar esta ISO que se ve muy buena, tiene muy buenas imágenes. Sobre todo me fijé en esto, que acá le colocó también una imagen a cuando uno coloca esto, normal, personalizado. Atrás, si se fijan, aparece Goku Ultra Instinto Dominado. Muy buen diseño, muy buen muy buen detalle por parte de Higinio. Mira que también aparece otra cosa, otra imagen atrás, que es el Goku Super Saiyan Blue. Y por el lado de la CPU también aparecen nuevas imágenes, así que ahí la vamos a observar cuando aparezcan. No sé si se cambiará o si será la misma siempre, creo que no. Pero igual, es un buen detalle, algo a destacar en esta ISO, porque no en todas aparecen, ¿no? Así que, muy buen trabajo Higinio Loquendero. Vamos a estrenar entonces esta ISO, obviamente como siempre mostrando los personajes. Si ya vieron ahí, ya vieron los personajes, ya vieron la ISO, la han descargado y ya la conocen. Pueden adelantar el video como siempre, estará todo grabado. Y bueno, pueden adelantar unos 15 o 20 minutos a lo mejor, porque vamos a mostrarla con tranquilidad, tampoco vamos a adelantarnos tanto. Mis videos por lo general siempre cuando estrenamos una ISO duran como 50 minutos, una hora a veces. Pero bueno, hay gente que les gusta igual, para que se mantengan ahí en compañía, les divierte escucharme. Y bueno, hay otros que dicen que hablo mucho, a lo mejor les molesta todo eso, pero bueno, ellos pueden saltarse como siempre los videos grabados y simplemente ir al gameplay, ¿no? A lo que más les importa. Bueno, este es un canal de gameplay comentados, así que obviamente tiene que gustarte que la persona esté comentando. Si no te gusta, entonces ¿para qué estás acá? Esa es la pregunta, ¿no? Muy bien, vamos acá entonces a comenzar con el roster de esta ISO. Comenzamos con Goku, que por lo que ven también tiene los trajes abajo. Tiene alineados los trajes, como pueden ver el primero es el de Super, me parece, el segundo, bueno, el primero es el de la película, de Broly, el segundo es de Super, el tercero es el Capsule Corp y el cuarto es el Grand Prix o el Daishin Kan. Y bueno, para las transformaciones lo mismo, estado base, Super Saiyajin, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin Blue Evolution, que esta transformación no es canon, la de Vegeta tampoco es canon porque es exclusiva del anime. Creo que lo que sale en el manga solamente es canon, o lo que Akira Toriyama considera canon de su propia palabra. Pero bueno, igual está interesante este Goku Super Saiyan Blue Evolution, que ya lo hemos visto en otras ISOs. No sé si será el mismo mod, pero por lo menos ya habíamos visto a este personaje con esta transformación. Y bueno, le queda muy bien este peinado a Goku. Y el Ultra Instinto Dominado también, que no podía faltar de Goku, ¿no? El Ultra Instinto Imperfecto me parece que estará a lo mejor, quién sabe, en el traje 2. O a lo mejor no lo quiso poner simplemente el amigo, para colocar al más fuerte. Después con Vegeta lo mismo, también tiene 4 trajes. Ahí pueden ver los distintos trajes. El primero es de la película, el segundo es de Super, el tercero es también de Capsule Corp y el cuarto es de la saga Buu, si no me equivoco. Bueno, Vegeta tendría base, Super Saiyajin, Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin Blue Evolution y Super Saiyajin Blue, perdón, y Ultra Instinto Dominado, que como les había dicho al principio, también Vegeta tiene esta transformación, que obviamente también no es canon, pero igual la transformación en sí es de Dragon Ball Super, entonces quizás el amigo Higinio por eso quiso colocar a estos personajes. Bien,
Seguimos con Gohan entonces, también con cuatro trajes, como pueden ver. Bueno, yo no voy a ir diciendo los trajes para que tampoco nos demoremos tanto. Ustedes ahí con la vista pueden ver y apreciar más o menos los trajes que salen. Tenemos aquí a Gohan en estado base. Si quieren seguir apreciándolo de mejor manera, pueden pausar el video también. En Super Saiyajin, Gohan definitivo y Gohan Ultra Instinto dominado también. Seguimos con Trunks del futuro en estado base. En Super Saiyajin, en Super Saiyan Rage y Ultra Instinto dominado con los cuatro trajes, como les había dicho, ¿no? Ahí ustedes los pueden apreciar. Esto es exclusivo más o menos de la Mi Virginia, lo de los trajes. De hecho, yo le había pedido que me ayude con eso para la ISO Inédita Remake versión final. El otro día me habló y me dijo sobre esto, yo me había olvidado porque como ha pasado tiempo que ya no ha avanzado mucho la ISO. Igual, le había propuesto en algún momento que también me hiciera esto de los trajes, ¿no? De colocar en el roster del modo duelo abajito qué trajes son, ¿no? Para que la gente no vaya a referencias de personajes, sepa más o menos lo que busque, ¿no? Sepa dónde está el traje que buscan y no tengan que estar buscándolo después en la referencia y todo eso. Bien, el señor Piccolo entonces, que tiene transformación aquí en Super Namek God, que sería un Piccolo distinto en la ropa. Me parece que es de algún manga fan, si no me equivoco, no lo sé. No sé si será realmente Dragon Ball Super, ahí sí me pillaron. Yo no había visto este Piccolo realmente en algún manga de Dragon Ball Super, no lo sé. Ahí Gino lo puede decir abajito. Goten entonces, tenemos a Goten Niño con los trajes también. Y también en Super Saiyajin. Después seguimos con Trunks Niño, que no podía faltar, su amigo también, su compañero. También en Super Saiyajin. Krillin, que aquí no aparecen con sus trajes, pero bueno, me imagino que también tendrá, ¿no? El androide 18, también con sus trajes. El androide 17, el maestro Roshi, Tenshin Han, Yamcha, Majin Buu, el gordito, que aparece igual en Dragon Ball GT, en el logo aparece, Dragon Ball Super y Dragon Ball GT. Caulifla, mi waifu, muy hermosa como siempre, lado base, Super Saiyajin 2 y Super Saiyajin 4, muy bonita la imagen. Kei, la morenaza, aquí está en normal. En Super Saiyan, Kiki, ya no es tan morenaza, ¿eh? Aquí como que ya la piel le cambia, ¿eh? Como se ve más blanquita. Super Saiyan Legendaria Controlada, o Berserker Controlado. Y Super Saiyan 4, que también se ve muy sexy. El amigo Tío Medusín debe estar con el corazón en la mano. O el amigo J, ahí entre los dos se pelean por ella. Kiabe entonces, estado base. Kiabe Super Saiyan 2. Y Kiabe también con el Super Saiyan 4. Hit, el sicario legendario del universo 6, Bótamo, Magueta, Frost, forma final, Jiren, el poderoso, y Jiren Full Power. Tenemos a Topo también, otro poderoso, y también con su transformación en Dios de la Destrucción. El velocísimo Dispo. Miren, tenemos a un Jiren pequeño aquí, ¿eh? Jiren niño de Tropas del Orgullo también. Ribrian, transformada, Bergamo, Anirasa, el gigante, Black Goku, estado base, Super Saiyan Rose y Ultra Instinto dominado. También alcanzó acá en esta ISO el Ultra Instinto Black. Zamasu Kaioshin, Black Goku mujer. Ah, mira, Super Saiyan Rose, female entonces. Se ve muy malvada en esa imagen la Black Goku, ¿eh? Black Okuna, no sé cómo la llamarían si Black Gokua, no sé su nombre si fuera mujer. Samas entonces, Samas Fusión, Gogeta mujer, Coqueta, como le he dicho, me llama Gogetina, no sé cómo le podrían llamar. Ahí en los comentarios podrían decir cómo le llamarían a las fusiones o a las versiones mujer de algunos personajes que han salido, ¿no? De Black Goku, de Goku, de Gogeta, de Gito, de todas estas versiones, ¿no? Bien, Gogeta entonces, Super Saiyan Blue, Kefla, estado base, Super Saiyan 2 también. Podría crear un Kefla hombre también, tanto como las mujeres le hacen su versión también a los hombres, si es que hay una fusión femenina o una mujer, podrían hacerle su versión masculina, como hacer como una inversa, ¿no?
Bien, Bellito, mujer también, no podía faltar, Super Saiyan Blue. Después seguimos con el señor Bills, Hakai Shin del universo 7, el Champa también, del universo 6, Geles del universo 2, Sidra del universo 9, Vermouth del universo 11, el señor Whis también, no podía faltar, el Ángel, Vados también, su hermana, Uyuyuy, Zeno-sama, que aparece también en Anime War, al último, y usa una transformación, pero divina, muy increíble, ¿eh? No sé si algún día lo van a crear, yo creo que sí, ¿eh? En algún momento algún modder se le va a ocurrir. Lo recomiendo, ¿eh? 100% hacer ese mod. Ese mod sí tiene el derecho de estar chetado, porque en el anime, por lo menos, se ve que es muy, pero muy fuerte. El villano que están enfrentando también es muy poderoso. Así que ahí yo aceptaría todo eso que esté chetado, porque obviamente Zeno-sama es el rey del todo, el más poderoso, y todo eso, ¿no? Te puede destruir así con solo pensarlo. Pero bueno, la transformación está buenísima, realmente increíble. Quedé con la boca abierta cuando vi el capítulo 12 de Anime War. Daishin Kan, gran sacerdote, que también sale en Anime War, pero hace otra cosa, no está peleando de momento, pero igual estaba participando en la animación. Moro, también el villano del manga. Bardock de la película, o Bardock BR como le dicen en Super Dragon Ball Heroes, estado base, Super Saiyan Blue y Bardock Super Saiyan 4, este es el Bardock de GT. Rey Vegeta de Dragon Ball Super, Rey Vegeta BR, Broly BR, estado base, Super Saiyajin, Super Saiyan Full Power o legendario como todos lo conocen, y el Super Saiyan 4 también. Paragas o Paragus como le dicen en la película, porque espera un poquito, me voy a acomodar. En la película antigua, la del Broly clásico, le decían Paragas, no sé si alguien lo recuerda, y ahora a Paragas le dicen Paragus, al igual que Bardock antes le decían Bardock en la película, creo que le decían Bardock si no me equivoco en la antigua, y ahora le dicen Bardock o Bardock, algunos se le llaman, en fin. Y Gine también, todos pensamos que le decían Gine y al final es Gine, Bardock le dice Gine, en fin, algunas cosas, algunos detalles que varían, pero tampoco hay mucha diferencia. Bellito, estado base, Bellito Super Saiyajin, Bellito Super Saiyan Blue y Bellito Ultra Instinto Dominado. Ya saben que si quieren ver los trajes, los pueden pausar el video para ir observando bien, si es que no lo han descargado y les interesa. Gogeta, estado base también, Gogeta BR, Gogeta Super Saiyajin, Super Saiyan Blue y Ultra Instinto Dominado. Gotenks Niño, la fusión obviamente de Goten y Trunks en Super Saiyan 3 y Ultra Instinto Dominado. Después tenemos a Tiencha, la fusión de Yamcha y Tenchinhan. Gokan, la fusión de Goku y Gohan en Ultra Instinto Dominado. Piqueta, la fusión de Piccolo y Vegeta. Kumoli, que es una fusión que ha salido últimamente, que es entre Kamba y Broly. Kumoli, creo que tenía otro nombre antes, creo que Brian Cedeño fue el que creó este mod y le había puesto otro nombre y creo que ese nombre me gustaba más, pero no me acuerdo realmente cómo se llamaba, ¿eh? Brian, si está viendo el video ahí en los comentarios puedes poner el nombre, pero el nombre de Kumoli como que no me convence, no sé, no siento que no le queda muy bien, ojalá le cambiaran. En fin, Kumoli fusión, Super Saiyan legendario, muy poderoso. Cell, super perfecto, Golden Cell Super Saiyan Blue y Cell Super Saiyan 4, que sería en referencia a Dragon Ball GT. El señor Freezer, el emperador de forma final, y Freezer Golden, la evolución definitiva dorada. Golden Metal Cooler, muy poderoso este, evolución definitiva que hizo pedazos a Kamba, es muy poderoso. Me pregunto si este le hará el peso a Hertz, no sé si peleará más adelante, no creo, porque ahí quedó, al final se enfrentó a Lax, a Kamba y no se vio más de Golden Metal Cooler. Goku Dragon Ball Super, Super Saiyan Blue Kaioken por 10, Super Buu Daishin Kan absorbido, este sí que debe ser poderoso, ¿eh? Si absorbió a Daishin Kan, imagínate. Super Buu Whis absorbido, debería estar al revés porque Whis es menos fuerte que Daishin Kan, pero bueno, supongo que no serán transformaciones, o sí. Pequeño Buu, Bills absorbido. Esa es la cara con la que yo me levanto en la mañana cuando estoy recién despertando. Con esa cara me levanto. Ay Dios. Super Fin. Majin Fin, ¿no será? Bueno, Fin Gogeta Super Saiyan 4 absorbido.
de Super Dragon Ball Heroes. Ahí es como que no sé por qué estaría ese, si se supone que es una ISO de Super vs GT, pero bueno. Goku GT estado normal, Goku GT Super Saiyajin, Goku GT Super Saiyan 3, Goku GT Super Saiyan 4 Full Power y Goku Ultra Instinto Dominado también. Después tenemos a Vegeta también de GT en estado base, en Super Saiyajin, Super Saiyan 3 y Vegeta Super Saiyan 4 Full Power. Tenemos a la pequeña Pan, que también tiene Super Saiyan 4, ¿eh? Mira, interesante. No, me pregunto si será la Super Saiyan 4 adulta, o será esta, la que aparece en la imagen, porque parece que nadie ha creado una Pan Super Saiyan 4 pequeña, ¿no? Por la transformación, o sea, aunque igual está bien, tiene sentido que sea adulta, porque como Goku pasa lo mismo, automáticamente su cuerpo aumenta y se convierte en adulto. Así que con Pan también estaría bien que cuando se transforme en Super Saiyan 4 también sea adulta, ¿no? Se ve más sexy. Goten estado base, Goten de GT también en Super Saiyajin y Super Saiyan 4. Gohan de GT estado base, Super Saiyajin y Super Saiyan 4. Trunks GT estado base, Super Saiyajin y también en Super Saiyan 4. Majin U, o Majuk como salía en la ISO sin mods, fusión. General Rildo, el encargado del planeta M2. Baby Vegeta, esta es la forma final, obviamente la Super Baby 2, como salió la ISO sin mods. Y este Baby Vegeta Super Saiyan 4, interesante también. Super número 17, y también Super número 17 con 18 absorbida. Muy bien. Este personaje es nuevo, creo, no lo había visto. Lechix, uno de los villanos, no fue un villano, mejor dicho. Fue como, más que nada, es como Tao Pai Pai, una cosa así, como que lo contrataron por parte de otro leso que estaba vendiendo todas las cosas. Era un hombre muy materialista. Era como los políticos de Chile acá, como que le suben el peso a todas las cosas aquí, te cagan por donde quieren, algo así, ¿no? Algo así era el Don Kia, creo que se llamaba, el que lo contrató, ¿no? El jefe. Y bueno, este simplemente era como un asesino, como un encargado de eliminar a los rebeldes, a lo mejor los que se rebelaban contra Don Kia. Y era muy poderoso, la verdad, era muy fuerte también. Pero bueno, me gustó al final cuando él reconoció su derrota y le sonrió a Goku. Y un buen guerrero, la verdad, un buen guerrero. Es importante, o sea, es bacán cuando un guerrero es así. Bueno, 3 estrellas. Ojalá que salga en el aleatorio, me gustaría probarlo. 3 estrellas de Dragon Ball GT. Este no tengo nada que decir con este porque este no era un buen guerrero. 4 estrellas, este sí era un buen guerrero, man. Un dragón admirable. No, este tampoco no era admirable, ¿no? Una estrella de Dragon Ball GT. También era atacada por la espalda, el cobarde. Y bueno, se apoderó del cuerpo de 4 estrellas. Muy bien, aunque también salvó su pellejo, pero bueno, él era el más malvado de todos los dragones. Y 4 estrellas fusionado con una estrella también. La fusión esto de estos dos dragones, donde sale con alitas y dorado. Vegito GT Super Saiyan 4 Full Power. Me encanta esa imagen, muy buena. Gogeta Super Saiyan 4 Full Power. Gogeta Mujer Super Saiyan 4. Vegito Mujer Super Saiyan 4. Aunque, el Vegito que habíamos visto era el Super Saiyan Blue. Este es otro. Kefla GT Super Saiyan 4, con la censura obviamente. Vegetrunks Super Saiyan 4. Gotenks Super Saiyan 3 y Gotenks GT Super Saiyan 4. Después tenemos a Black Goku, entre comillas, de Dragon Ball GT, normal. Super Saiyan Rose y Black Goku Super Saiyan 4. Samus Fusión en Super Saiyan 4. Kamba. ¿Por qué Kamba? ¿Qué tiene que ver Kamba aquí, Gina? A ver, explícame. Este no es ni de Super ni de Dragon Ball GT. No sé por qué colocaste este personaje, pero bueno. Kamba Super Saiyajin, entonces, de Super Dragon Ball Heroes. Hertz también, de Super Dragon Ball Heroes. Kamin, Oren también. Estos son las máquinas mutantes, que son igual que Baby, creo yo. Oren Vegeta, también la transformación cuando, o sea, digamos que es como una absorción, más que nada. Kamioren, obviamente la unión de estos dos cuerpos mutantes. La transformación no la tiene, creo que nadie lo ha creado, o me parece que sí ha sido creado, pero beta. Versión beta más. Aquí tenemos a, bueno, este es el aleatorio. Qué listo que sos, Goku. Dragon Ball Super vs Dragon Ball GT versión 2. Goku Junior, Dragon Ball GT Super Saiyajin.
Vegeta Junior, Dragon Ball GT, Super Saiyajin. Y bueno, me pregunto por qué Pan nunca alcanzó el Super Saiyajin. Me hubiera gustado ver a Pan en Super Saiyajin en Dragon Ball GT, ¿eh? Me había ilusionado cuando dijeron que Dragon Ball GT iba a volver y todo. Pensé que realmente iba a haber alguna saga, pero simplemente fue como una versión masterizada o algo así, ¿no? Fome la web. Yo pensé que realmente iba a haber como una nueva historia y a la continuación y hubiera sido genial, ¿no? En fin, ahí estamos con la ISO de Higino lo que entero, entonces. La nueva versión, la versión 2 de la ISO de Super vs GT, si la quieres descargar. Como siempre, en la descripción del video estará el enlace para que tú vayas a su canal, al canal del amigo Higino Loquendero, y ahí puedas descargar esta fabulosa ISO. Y como siempre, no olvides apoyar con tu poderoso like y comentar también con comentarios positivos, más que nada para muestras de ayuda, para motivar a los amigos a seguir haciendo buenas ISO, ¿no? Al amigo Higino. Muy bien, vamos a ir con esta batalla entonces, con este gameplay aleatorio, número 79 ya. Primer personaje para nosotros sería Champa, muy bien. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos con las otras ISOs, vamos a ir probando los trajes, vamos a ir al traje 4. Esto lo vamos a hacer siempre, así que váyanse acostumbrando. Siempre vamos a elegir los trajes, primero comenzaremos con el traje 4, después el traje 3, después el 12, así. Siempre serán 4 aleatorios con cada ISO, para que así le demos más uso también, porque me he dado cuenta que siempre las uso poco. Y bueno, la idea es usarlas más, ¿no? Aprovecharlas. Bien, este tiene solamente 2 trajes, así que usamos el traje 2. Segundo personaje para nosotros sería Yamcha, el poderosísimo Yamcha. Ya ganamos el gameplay ya, con Yamcha ya no queremos más gente, ¿ah? ¿Eh? Aquí tenemos 4 trajes, así que elegimos el traje 4. Esperemos que no haya ningún crasheo nomás. Pero no creo, porque si están los trajes disponibles, supongo que sí están los mods. Tercer personaje para nosotros sería Kefla, Super Saiyan 2. Bien, vamos a elegir el traje, el último traje de Kefla. Aquí no sale, no sale más adelante entonces. Kefla, Super Saiyan 2, traje 3. A ver qué sale, ¿no? Cuarto personaje para nosotros sería Gotenks, Niño Ultra Instinto Dominado. Muy bien. Vamos a ir más adelante entonces. A ver, Gotenks Niño, ¿dónde está? A ver, Gotenks. ¿Dónde estás, niñito? ¿Dónde te escondiste? Gotenks. Creo que me pasé, ¿ah? ¿Eh? Sí, me pasé. A ver, ¿dónde está? No lo veo. Aquí está. Gotenks. Ultra Instinto Dominado, traje 4, ¿eh? Ya tiene 4 trajes, interesante. Y quinto y último personaje para nosotros sería, Kamule. ¿Cómo se lee esta cuestión? Kamoli entonces le vamos a poner, Kamoli, porque es Kamba, entonces Kum se leería como Kam, entonces sería Kamoli. Bien, Kamoli entonces, vamos a buscar el traje, el último traje de Kamoli. A ver, ¿dónde estaba? Creo que estaba a la esquina de allá. Kamoli, traje 2. Ojalá que sea un traje con distintos colores, sería interesante, ¿eh? Vamos con los personajes para la CPU. Como pueden ver, acá también hay otra imagen. Aquí sale Goku Super Saiyan 4. Creo que aquí está inspirado en Dragon Ball GT. Al lado izquierdo está inspirado en Dragon Ball Super, y al lado derecho está inspirado en Dragon Ball GT. Y la imagen de fondo, también la imagen aleatoria, si pueden fijarse, sale Gogeta con la mitad de la cara, Gogeta Super Saiyan 4, y la otra mitad sale Bellito en Super Saiyan Blue, así que muy buenas referencias, muy buenos detalles, Higino Loquendero, te aplaudo. Muy buen trabajo, ¿eh? Realmente grandes detalles que antes no hacías y que simplemente quedaron magníficos en esta ISO. Y bueno, como pueden ver, aquí también salen imágenes, salen Goku Super Saiyan 4 y bueno, Goku Super Saiyan 3 Blue, que no es canon, que yo esperaba que saliera solamente Dragon Ball GT, pero igual es una linda imagen, es algo a destacar, así que como les digo, gran trabajo, Higino, con lo que has hecho, ¿eh? Bien, ahora sí vamos con el personaje aleatorio para la CPU. Primer personaje sería la hermosa Vados. Vamos a ir al traje más alejado de Vados, que sería el traje 2. Segundo personaje para la CPU sería Majin Buu gordito. Así que la vamos a buscar, aquí está. Vamos a ir al traje 2. Tercer personaje para la CPU sería el señor Bills. Muy bien, el señor Bills estaba por acá. Vamos a usar el traje 4. Cuarto personaje para la CPU sería Bellito Mujer, Bellito Female, Vegetina le voy a poner yo. Vegetina entonces,
vamos a usarla. Oh, que soy tonto, tenía que haber dado la vuelta por otro lado, ¿no? De Getina traje dos. Ahí ustedes en los comentarios, díganme cómo le pondrían a las fusiones y en versión mujer. ¿Qué nombre le pondrían, ah? Nombre femenino. Y tenemos a Kefla de nuevo, que había salido para nosotros en estado... No, en Super Saiyan 2, pero acá salió en estado base, así que vale. Cuando salen en la misma transformación, obviamente ya no. Ah, el traje 4 dice vacío, no me había dado cuenta. Chuta, ahí la jodimos. No estoy seguro si en el traje... A ver, en Super... A ver, en la Super Saiyan 2... le coloqué traje 4, ah, no me acuerdo. No me acuerdo. Me parece que tenía dos trajes nomás, creo. O tenía cuatro, ah, no me acuerdo. Voy a tener que ir a seleccionarla para ver si tenía traje 4. Porque si es así, voy a tener que volver atrás. Si no, se va a crashear la ISO. Tenía tres trajes. Ah, bueno, entonces elegí el traje 3. Ah, sí, está bien. Pensé que había un traje vacío. Estamos bien, estamos bien. Entonces, Kefla, estado base, el traje 4 dice vacío, pero no tiene traje 4 acá, así que no corremos peligro por lo menos de cagarla. De seleccionar el traje 4 y que esté vacío, así que usamos el traje 3. Y bueno, ahí ya hay un spoiler, se puede saber quién va a salir en traje 3. Bien, la música de escenarios aleatorios como siempre, ahí le muestro la imagen aleatoria de Vegito y Gogeta. La mitad del cuerpo de cada uno, muy bonita imagen, muy destacable. Aquí están los mapas, tenemos Wasteland Night, Yermos Tarde, Planeta de Kaiosama, Rocky Mountains Day, Estómago de Buu, Plant Planets, Planeta Plan, obviamente, GT City. La imagen es, si no me equivoco, Dragon Ball Super Broly, no creo que sea Dragon Ball GT, pero bueno. Super City, Super Ciudad Satán, no creo que no. Futuro de Trunks, Samas Fusión, Mundo Samas, perdón, Islas Noche, Islas Tarde, Torneo de la Fuerza, Torneo de la Fuerza Mediodía, Torneo de la Fuerza Final, Torneo de Champa, Torneo de Cell, Glacier Dragon Ball Super Broly, Infierno de Dragon Ball GT, Palacio de Nanai Baba, Kame House, Disney Castle, que es obviamente el castillo de Mickey Mouse, ¿o no? O de todo Disney. Bueno, este es el que subió Eugenio, ¿cómo se llama? Kinikuchu, así que si llega a salir, ojalá que no me dé lag, porque hay algunos mapas de Kinikuchu que están hechos desde cero, entonces son tan pesados que lamentablemente en algunos PC da lag, gama media sobre todo, como la mía es una laptop, tampoco es que pueda todo, pero bueno, ojalá que no pase nada. Montaña Paos de anime, GT Hearts, que sería Tierra Dragon Ball GT, creo, algo así. Templo de Kamisama, Habitación del Tiempo, Planeta Supremo Universo 7, Infierno, Namek, o Namekusei, Glaciar Destruido, Planeta Vampa, Planeta Sufuru y la nave de Freezer. Esta sería, yo creo que la de Xenoverse, ¿o no? O sería la que conocemos. Ojalá que no sea la de Xenoverse, porque el amigo Jisak había hecho un mapa, pero lamentablemente creo que daba error. Lamentablemente se crashaba la ISO, así que bueno, si lo arregló, bien. Pero ojalá sea el por defecto. En fin, vamos a ir con este gameplay entonces. La música no la voy a poner porque si no vamos a tardar mucho. Ya saben que ustedes pueden descargar esta ISO y así pueden escuchar la música a piacere, ¿no? Bien, vamos a ir con este gameplay aleatorio número 79, esta vez con la ISO Super vs GT versión 2 o V2 de Higinio Loquendero. Y no olviden seguir la página de Facebook y el Instagram que están en la descripción para que no se pierdan de nada sobre el canal. Muy bien, comenzamos con este gameplay probando esta vez la ISO Super vs GT versión 2 del amigo Higinio Loquendero, así que vamos a ver qué sucede. Muy bien, primera batalla sería entre Champa y Vados, ¿ah? Miren, una coincidencia se dio aquí, ¿ah? Vamos a comenzar con el poder aquí. ¡Uy! ¿Qué pasó? No hubo choque, ¿ah? Qué raro, ¿ah? Creo que el poder de Vados es un poco raro, un poco diferente. Eso provocó que no se pudiera hacer un choque, creo. Pero miren, la tremenda coincidencia, hashtag coincidencia, como dice el amigo J, enfrentándose Vados y Champa en un aleatorio, ¿ah? No están elegidos de manera manual, están aleatoriamente salidos para batallar. Para hacer un duelo aquí. Y se toparon, ¿ah? ¿Eh? Increíble, ¿eh?
Coincidencias de la vida. Muy bien, estamos atacando muy bien por el momento con Champa. Esquiva bien ahí, Vados. Muy pronto volverá a los torneos para que volvamos a relatar con pasión esas batallas. Cuidado, bien esquivado. Como lo hacía antes ahí, algunos lo recordarán cuando empezamos recién en el canal. Hacíamos antes las inscripciones en un grupo, ¿se acuerdan? En un grupo de Facebook. Que ahora todavía, yo sigo ahí todavía, pero ya no escribo tanto en ese grupo. Ahora estoy más dedicado a mi página. Y bueno, de repente por ahí cuando tengo alguna duda sobre alguna edición, no sé, ahí le pregunto a los amigos modders que saben más que yo. Así que ahí puede uno dejar sus preguntas, cualquier duda que tenga, en los grupos sobre todo. Antes escribíamos ahí la gente, me acuerdo. Yo promocionaba el grupo, me acuerdo. Les decía que se inscriban y todo el grupo, que se unan. Y... pero estaba pegando. ¿Qué pasó ahí? Mira, ya aparece Champa, el clon. Este es el clon, ¿eh? El original es el que tengo yo. Este es el clon. Se ven parecidos, pero no son iguales. ¿Cómo te atreves a lastimar a tu jefe, ¿eh? Champa es como el jefe, ¿no? Yo creo. Igual que Bills y Whis. ¡Vamos! Bien, vamos con la arremetida. Acá tenemos la bebida Bills y Pap. Bueno, esa bebida es conocida en todo el mundo, yo creo. Y bueno, en el Dragon Ball Super está Bills y Whis. No está Bills y Pap, está Bills y Whis. Cuidado. Pues, cuidado con el palmazo ahí de Vados. Pero ahora vamos a hacer las inscripciones en la página, así que si quieren participar en los torneos, estos torneos van a ser CPU versus CPU. Mira, quedó justo detrás mío. CPU versus CPU. Obviamente tienes que elegir algún personaje para que te represente. Y el personaje tiene que ser un personaje que esté en una ISO. Todavía no vamos a decidir qué personajes pueden ser, porque la ISO yo la voy a decidir. O a lo mejor pregunten una de esas que ISO les parece que usemos para hacer los torneos. Una ISO que sea más o menos pareja, que no haya mucha diferencia en poderes, que no vaya a haber un personaje que te quite, no sé, 30, 40 mil y otro personaje que te quite 5 mil o 10 mil, por ejemplo. Que los personajes sean equilibrados, ¿no? Por eso una ISO canon yo creo que sería una buena opción. Y bueno, si hay un personaje más fuerte que otro, ahí simplemente tienes que estar atento a las... ¿cómo se llama? Las inscripciones nomás, pues. Y el que ganó, ganó. El que llegó primero y alcanzó el personaje, ganó. Total, a veces igual la CPU se pone pava y a veces tiene pues, buenos personajes para jugar y... Igual pierde, ¿eh? Igual la, a veces gana el más débil. Como decían los torneos, cualquier cosa puede pasar, ¿no? De repente uno pensaba que podía ganar un personaje y ganaba el otro. O iba ganando alguno. Le tiraba un máximo y se daba vuelta la cosa y ganaba el otro. Eran torneos de infarto, la verdad. Nadie sabía al final qué podía suceder. Uno podía apostar por uno y de repente el otro se ponía las pilas y ganaba nomás. No alcanzó a llegar, quedó cortavados. Vamos, Champa. Espero que más adelante les pueda hacer un remake a estos dos también en sus voces. Sobre todo a Champa, que por ahí algunos audios pueden mejorar. Y también colocarle a los audios back, que serían estos audios que son de los golpes, para que la gente coloque completos los audios y el personaje no quede con audios mudos o con audios de otro personaje. La idea es esa. Al principio lo hice así nomás para apurar el paso con la ISO, porque hacer eso realmente es un poco más tedioso, porque hay problemas de sonido de repente, hay que estar revisando audios uno por uno, descubrir cuál es el que está dando fallos. Y eso cansa, la verdad, aburre. Hay que estar a cada rato probando la ISO y realmente te cansas de tanto buscar y buscar y no encontrar el audio este que está mal, ¿no? Porque son hartos audios, son como 36, algo así. 36 audios pequeñitos. Oye, pero estaba pegando, qué raro es ese ataque, ¿no? Uno queda pegando y te llega igual y el clon aparece de nuevo, el clon de Champa. No te atreves, Vados, a pegarle a tu jefe. Al señor Champa. Al rebordete.
Bien, vamos con la combinación. Cuidado. Se tardó un poco en hacer ese combo, vados. Eso me confundió. Vamos con la arremetida. Choque. Con la arremetida, como le digo yo, nada que ver. ¿Qué pasó? Le pegué. Sin querer. Fue sin querer queriendo. Cuidado, ahí sí esquivamos bien. Las evasiones. Muy bien, muy bien. En la descripción del video dejé la lista de las personas que habían dejado su gameplay solicitados. Cuidado. Su gameplay solicitados y quedaron pendientes. Al final no los pude hacer porque había dejado de hacer estos gameplays. Ahora vamos a volver a hacer estos pedidos. Así que puedes ir a la página y dejar en las publicaciones tu pedido. Tiene que ser con una ISO, obviamente. Eso es como un gameplay de la ISO, ¿no? Personajes que estén dentro de una ISO 5x5. Y también la música y los escenarios que estén dentro de la misma, ¿no? ¡Cuidado! Me voy a agarrar, pensé que le iba a llegar el poder, pero no. Y el clon aparece nuevamente. Y bueno, la lista está en la descripción del video para que la revisen. De todas formas, al final la voy a mencionar para que la gente que se va a Vados y viene Majin Buu. Este es el flaquito, como usamos los trajes, cambiaron los personajes. Cuidado. Ahora sí, cambiamos. Viene Kamoli, vamos a ver qué hace Kamoli contra... Este es el Kamoli Super Saiyajin, como es el traje 2, es otro Kamoli, no es el que habíamos visto en los videos. Es un poco lento Kamoli, pero es normal porque Kamba y Broly también no eran tan rápidos que digamos. Y bueno, tampoco nuestro rival es tan veloz. Así que estamos en igualdad de condiciones, creo yo. Al final vamos a decir la lista para todas las personas que quedaron pendientes con sus pedidos de los gameplays solicitados. Vamos con el poder. Muy bien. Lo que me había olvidado es que esta ISO tiene barras adaptativas. Así que obviamente algunos tendrán menos vida que otros, o al revés, puede que otros tengan más vida que otros, sobre los más fuertes, que serían Daishinkan, Senosama, Whis. Vamos con la arremetida. Uy, me dolió el brazo. Hacer esos choques como que realmente te cansa, ¿no? Sobre todo los brazos. Muy bien, Kamoli. Ya le queda poca vida. Majin Buu, cuidado, bien esquivado ahí. No salió el combo perfecto, no sale. ¿Y cómo se aprovecha? No puede ser, nos convirtieron en chocolate. Uy, me dio deseo de comer chocolate. Creo que después de este gameplay me voy a comprar un chocolate. No te vayas, por desgraciado. Y ahora viene Vegetina. Maldito lag. ¿Qué tiene una voz como de Loquendo, idea mía? Le colocaron voces de Loquendo. A ver, ¿quién venía ahora? El poderosísimo Yamcha. Vamos a dejar que se cargue a la Vegetina. Tiene los combos cambiados este, creo. Se ve genial el Yamcha con ese traje. Se ve como más poderoso, de hecho. Como más musculoso ahí, no sé. Por mi imaginación, en fin. Ah, maldición. Como tienen los combos cambiados, no puedo encontrar el golpecito del viento. Debe ser el tercer combo o el cuarto. Ah, tenemos poca vida, ¿verdad? Me había olvidado de eso. Mira la Vegetina cómo se zafa. Cuidado. En el máximo. Ah, no sé, es el poder. El poder 1, creo. ¿Qué fue lo que dijo ahí? ¿Se hace lo mismo que tú? Yamcha, muy bien. Yamcha debería juntar la esfera del dragón y pedir un deseo nomás. Pedir que lo haga más poderoso. ¡Mira! La animación que tiene. ¿Qué quería? ¿Quería que Yamcha se la ponche?
Mira, ya te están dando permiso, ¿ah? Ahora te demostraré lo fuerte que soy. Yamcha, si me llegara contra esto, se habría puesto rojo, yo creo, ¿no? Se habría puesto nervioso. Recuerda que este antes tenía miedo, como que le temía a las mujeres. Como que veía a Bulma y se ponía colorado al tiro. Era muy, muy cobarde, muy tímido. Me imagino el Yamcha del día de hoy, si tuviera que juntarse con las mujeres que hay hoy en día, que aparecen en el torneo de la fuerza, por ejemplo. Aunque no fue, pero sería otro, un maestro Roshi más, ¿no? Tendría que vencer ese problema. En todo caso, cuando el maestro Roshi hizo eso, yo caía. Yo pensé que realmente había vuelto a ser pervertido cuando la Kawaii, creo que se llamaba la monita esta del universo 4, lo hizo caer ahí, como que le mostró ahí su lado más femenino. Yo pensé que había realmente el maestro Roshi había vuelto a ser Eroseni, ¿no? Sabio pervertido. Como Jiraiya. Bueno, los que ven Naruto me entenderán. Mira, mira, mira. Vamos, Yamcha, vamos, vamos. Aprovecha, aprovecha, vamos. Da la vuelta, da la vuelta. Ven para acá. Me da rayo cuando se va la personaje para allá lejos y uno tiene que andarla buscando. Y me derrotó, mira que. Pucha, Yamcha. No alcanzamos a poncharla. Ya. Ahora viene la Kefla esta. Esta es la Kefla Belly, ¿no? Ven para acá. Deja de andar corriendo para todos lados. Esta es la. La Kefla absorbida por Bell. No, no, Oren. Oren. No, es Kami. Porque ahora que recuerdo. Ese diseño es como del Kami Jiren, ¿no? Algo así. Igual tiene como esas alitas como levantadas ahí de Super Bell. Ahora sí, una batalla femenina. Vamos con todo. Vamos a ganar. Si apareciera una versión masculina de Kefla, ¿cómo le llamarían? Keflo. pues, yo pensé que era el Shoki. Okay. Vamos a hacer dos torneos, como siempre, volverá el torneo chetado y el torneo de mods. Para los que no saben, el torneo de mods va a ser un torneo con personajes normales, no personajes tan fuertes. Personajes que estén más o menos parejos, podrían ser personajes canon. O también una ISO con personajes raros, mods inventados, pero que no haya tanta diferencia de poderes, ¿no? O por lo menos si hay mucha en algunos personajes los tendremos que vetar, para que no sea tan injusto, ¿no? Tan disparejo el torneo. Ya que estar instalando mods para mí es un atado ahora, porque no tengo tanto tiempo realmente. El día se me hace muy corto ahora que tengo trabajo. Mi vida es trabajar, dormir, comer y grabar gameplays, nada más. En esas cuatro cosas se pasa mi día. Trabajo mis 8 horas respectivas de las 23 de la noche hasta las 7 de la mañana. Después salgo de mi trabajo, duermo 8 horas más. Ahí ya se van 6 horas, entre 8 y 8. Y después me quedarían 8 horas. Esas 8 horas tengo que dividirlas en comer y grabar mis gameplays. Nada más. Y ahí se va el día. Se va mi día volando. Pero igual tengo días libres a veces. Tengo 4 días libres, pero ahora como está esto de las protestas acá en Chile. Esa animación. ¡Vamos! Ahora sí, vamos con la arremetida Kefla. Baby Kefla, ¿no? No, Kamin Kefla, sí. Como está esto de las protestas ahora acá en Chile, requieren más personal de guardia, entonces hay que estar apoyando y trabajar turnos extra. Entonces no tengo tantos días libres. Tengo 4, pero me he tomado 2 solamente. Y los otros 2 los hago como turno extra. Total, igual pagan bien, igual se ganan buenas monedas. Igual se gana bien, así que hay que aprovechar nomás. Hay que aprovechar que ganar un poco más de platita. Siempre es importante ganar un poco más de dinero para mantenerse. Vamos a definir. ¡Vamos! Oh, quiero definir la batalla. Ven para acá. Ahora sí, vamos. Kefla, define la batalla, por favor. Eso, muy bien. Y aparece el señor Hit. Increíble. Muy bien, victoria para Baby Kefla. Ahora viene el señor Bills. Ah, mira, también es el.
está absorbido por Betty. Y este es el Gotenstein Patrol, Ultra Instinto Dominado, increíble, ¿eh? Por eso quería usar los trajes, porque es son interesantes estos mods así distintos. Siempre vemos los mismos personajes y como que me está empezando a aburrir un poco, quiero ver algo nuevo. Como les había dicho en mi video de despedida, me había aburrido un poco el Tenkaichi porque siempre estaba viendo lo mismo, no sé. Pero variar un poco el tema de los mods, así ver mods coloridos por último, que sean lo mismo pero que tengan diferentes colores, ya es algo nuevo para mí, entonces ya es algo que hace diferente al juego un poco y se ve más se ve un poco más cool. Vamos a darlo por la espalda. Ah, lo tira lejos, me gusta eso cuando me tira lejos, ¿eh? A pesar de que metí suavecito el botón, lo tira lejos y para una combinación no me sirve ese combo. Así que voy a tener que olvidar ese combito y hacer otro. ¿Qué? ¿Quién va a pagar? Yo no voy a pagar nada, yo estoy sin plata ahora. No tengo dinero, señor Bill, lo siento mucho. Es rápido este Gotenks. Es muy fuerte. Y el otro sería el torneo Chetao. Que obviamente, como lo dice la palabra, es un torneo con personajes ya en otro nivel, ¿no? Personajes como los Super Saiyan 10, los Ultra Instinto más chetados. Personajes que ya están en un nivel mucho más distinto, ¿no? También podrían entrar a lo mejor estos personajes que son como el Goku Infinito, el Goku 20.000, pero habría que evitarlos un poco, yo creo, porque realmente están muy fuertes. O sea, eso yo lo vetaría simplemente, pero bueno, si ustedes quieren que por ahí haga alguna edición para que los personajes estén más normales o estén más al nivel de los demás, estén más parejo, podríamos hacerlo igual. Estamos agarrándonos a combo puro aquí nomás con el señor Bills. Ya no hay casi nada de poder aquí, solamente a las piñas nomás, como dicen los argentinos. Así debería ser el juego, ¿no? No tanto poder, cansa tanto poder. Bien esquivado ahí, Gotenks. Combo perfecto por parte de la CPU. Cuidado que se cheta. Yo también me cheto, pues. Cuidado. Está con la maldad, señor Bills. Anda con la maldad. Cuidado. Ah, no alcancé a moverme. Ese ataque en que te defiendas te llega igual. Se vuelve a chetar el señor Bills. Y bueno, serán 16 cupos, así que los que alcancen, genial, felicidades. Y los que no, tendrán que esperar, yo creo que como un mes más o menos, porque eso va a durar el torneo. No es un torneo que se haga en un solo día, porque son videos grabados, la verdad, no es algo en vivo, no es algo, no es una transmisión en vivo, es como un video... como un video normal de los videos que uno sube, pero de torneos. Así que ahí tienen que estar atentos si quieren participar y no perderse algún cupo. Y bueno, veremos también el apoyo, porque es importante el apoyo en estas cosas, porque cuando yo hacía mis torneos, tampoco era que recibía tanto apoyo, pero como me gustaba hacerlo, estaba empezando. Además que atraía también a gente a inscribirse, a participar. Igual lo hacía, pero tampoco era que las vistas sean tantas, o sea, tampoco era que me hacía millonario en vistas. Pero bueno, ahí veremos si a la gente le gusta y participa y no me tardo tanto en las inscripciones, porque ahora que recuerdo la última inscripción que hice, se suponía que en unas horas tenía que estar lista y me tardé como un día entero en hacerla. Dejé abiertas las inscripciones un día entero y hasta el otro día la finalicé. Así que
Eso demuestra que la gente ya no está tan interesada en eso. Así que vamos a hacer una prueba nomás con estos torneos y vemos si la gente participa harto, si cuánto duran las inscripciones, si se mantienen mucho rato abiertas. Quiere decir que no es tan visto o no es tan deseado. Cuidado con la contra. Vamos a definir la batalla. Gotenks. ¡Ja! ¡Vamos! ¡Bien! Muy bien, Gotenks. ¡Victoria! Uy, cuidado. El lag me da miedo, ¿eh? Ya veo que se crashea la isla. Uy, pero... Oye, pero salió por este lado también. Salió por los dos lados entonces la Kefla. Yo había elegido la Kefla Super Saiyan 2 y salió la Kefla estado base. Creo que el traje 3, creo que esta Kefla estaba en los dos trajes, o sea, en los dos personajes. Ah, maldición. En los dos personajes, en la Kefla base y en la otra, creo. Porque yo, a mí me salió la Kefla Super Saiyan 2 y a la CPU le salió la Kefla estado base. Vamos a hacer un cara a cara, como dice el amigo J, entonces. Me parece que tiene diferentes técnicas, ¿ah? Por eso aparece dos veces, ¿no? Porque está en distintos personajes. Muy bien. Baby Kefla, derrota a tu copia. Bien, ahí se la sacan de encima con la oscilación sónica. Por si alguien no sabe cómo se hace eso, es con triángulo y círculo cuando te están pegando y te estás defendiendo. Porque he visto por ahí algunos que no lo hacen, que se defienden nomás hasta que la CPU los deja de golpear. Y bueno, para que lo puedan hacer eso cuando te están golpeando y te estás defendiendo, en ese momento tú puedes apretar triángulo y círculo, o si tienen el joystick con números sería el 1 y el 2, para que ustedes ahí puedan hacer esa oscilación sónica y se puedan sacar de encima al personaje. ¡Vamos con el choque! Muy bien, continuemos con la pelea, como dice una estrella. Muy bien. ¡Ey! Cuidado con la contra. ¡No! Se murió. No le va a llegar, ¿Qué pasó ahí? Se comió la técnica, la esta, ¿cómo se llama? La barrera. Ahora sí, vamos a definir la batalla. ¡Kefla! Y aparece el señor Hit de nuevo. Muy bien. Victoria ahí también para Kefla, Baby Kefla. Ahora viene Baos. Baos, ¿con quién podemos hacerla luchar? Con Camoria, a ver. ¿Me falta alguien usar o no? ¿Quién me falta usar? Porque ya he usado aquí a Baby Kefla, Champa también. No sé, como la CPU se cambia de personajes, ya ni me acuerdo quién pelea con quién, ¿eh? A ver, no, Goten ya había peleado también, Champa también. Ah, el señor Champa, ¿verdad? Que tiene que pelear contra Baos. Ahora que recuerdo. Ah, mira, justo me hizo el agarre ahí. Quería hacerles una pregunta, aunque parece que ya la había hecho. ¿Les gustaría que subiera gameplays de otros juegos de Dragon Ball? No sé, subir de Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Fighters, de Dragon Ball Xenoverse, el Raging Blast, todos esos juegos que hay, el Dokkan Battle, el Dragon Ball Legends, no sé. Ahí ustedes, ¿les gustaría que subiéramos gameplays de otros juegos comentados? Porque, bueno, ahora tengo el espacio por lo menos para grabar esos gameplays. Solamente que el trabajito como que me deja un poco menos de tiempo, pero ahí me podría rearmar nomás. Por último, en los días libres podría subir un gameplay de otro juego de Dragon Ball. Así que si les gustaría la idea, en los comentarios pueden dejar ahí qué juego les gustaría que estrenáramos acá en el canal. Obviamente que sea para PC. ¡Vamos! Que sea para PC porque no tengo PS2 de momento. Vamos a definir la batalla, señor Champa. Lo siento, Vados. Sé que trabajamos juntos en el universo 6, pero esta vez se tiene que llevar la victoria el equipo.
Ahora viene Superbu, que Superbu se estaba peleando con Kamba. Con Kamoli, perdón. Ay, pero cámbiate. Ahora sí. Vamos, Kamoli, tú vas a definir la batalla. Quédense hasta el final igual del video, porque ya voy a decir la lista de las personas que van a poder hacer sus gameplays solicitados, sus gameplays renovados. Vamos a definir la batalla, ahora sí, Kamoli. Muy bien, victoria para el equipo. Así tenía que ser, si no esto sería aburrido. ¡Excelente! Ese fue el gameplay aleatorio número 79. Esta vez con la ISO Super versus GT V2 o versión 2 del amigo Higinio Loquendero. Espero que les haya gustado. Muy buena batalla, me gustó, muy entretenida. Buenos personajes, sobre todo los trajes. Por eso hay que probar los skins para ver personajes nuevos que vayan apareciendo. Algunos que no, por lo general nunca se ven en otros videos, en otros gameplays. Acá por lo menos acá vamos a hacer vamos a usar los skins, así que vamos a probar todos los personajes que aparezcan en la ISO. Solamente depende del aleatorio nomás que no aparezca. Pero por lo menos todos tienen posibilidades. Tanto el traje 1, el traje 2, el traje 3 y el traje 4. Solo espero que algunas ISOs no tengan algún tipo de cracheo nomás. Tengan mucho cuidado los que están haciendo ISOs. Que ojalá los personajes que no tengan, por ejemplo, en el traje 4, en el traje 3, en el roster no aparezcan los numeritos estos del traje 3 y 4. Porque si aparecen y uno lo selecciona y el personaje no está, el mod, la ISO se crachea, así que por eso tienen que tener ojo ahí los que están haciendo ISOs por primera vez, que no les vaya a pasar eso nomás, sino cuando la gente use las ISOs y use los trajes, se les puede crachear. Y bueno, ese es un problema porque hay que volver a jugar de nuevo, hay que volver a abrir el juego y todo, ¿no? Sobre todo los que tienen PS2 y no pueden guardar, como en el emulador, que tú simplemente vas a una opción y guardas. Pero bueno, espero que no suceda nomás. Bueno, voy a decir la lista con los personajes, perdón, con las personas que les dejé pendiente la otra vez sus gameplays solicitados. Y bueno, van a poder hacerlos. Voy a hacerlo por orden de realización del gameplay. El primero que voy a mencionar va a ser el que va a poder hacer su gameplay ahora. O sea, en cuanto lo prepare ahí en la página, va a publicaciones, a donde lo hizo la otra vez. Y ahí lo renueva, ¿no? Ahí ustedes ponen 5 versus 5 con una ISO específica, ponen el nombre de la ISO, ojalá la versión, digamos, por ejemplo, no sé, la ISO AF versión 3 de Pipe Game abajo, entonces uno sabe qué versión de AF de la ISO es, ¿no? Porque por último pongan el enlace, si quieren, el enlace de donde uno puede descargar la ISO, así uno está claro qué ISO es, para no estar ahí buscando y buscando y buscando la ISO. Aunque no tengo todas las ISOs, algunas tengo que descargarlas. Pero bueno, esa es la recomendación que yo les puedo hacer para que quede mucho más expedito hacer el gameplay. Obviamente con 5 personajes de la ISO para cada lado, música y escenarios también que estén dentro de la ISO. Bien, voy a nombrar desde el primero hasta el último de los que vamos a hacer estos gameplays solicitados. Los que salgan mencionados, obviamente van a poder hacer su gameplay de nuevo. Y bueno, antes, ahí se tienen que ubicar, en la descripción del video de todos modos va a estar la lista y ustedes ahí ven después de quién vienen, ¿no? Para que cuando vean el gameplay del amigo anterior ya puedan saber que ustedes después de ese gameplay viene el suyo, ¿no? Bien, vamos a hacer estos gameplays solicitados. El primero va a ser del amigo Roy Alexander, después el amigo Jerry Baca, posteriormente Goku Super Saiyan Blue, después Alfonso Rojas, luego César Martínez. Más después serían Frank Iac Dragon Ball Super, Iván Rolón, Moisés Adrián Mata, Daniel Coto, Juan Felipe González Fernández, Javier JLZ López, Anthony JA, Leonardo Jiménez Ascensión, Mauricio Quintero, John Jairo Jr. y Juanes AV. Todas esas personas que mencioné, les dejé pendientes sus gameplays solicitados en la página. Así que todos ellos pueden ir ahora mismo o cuando puedan y hacer otro gameplay, anotar ahí su otro gameplay solicitado. Y bueno, independiente si lo hacen primero que el otro o segundo después de los que mencioné, aquí por lo menos en la lista y en la descripción del video está claro quién viene primero, ¿no? El amigo Roy Alexander será el primer afortunado que va a tener su gameplay solicitado, así que ahí puede ir a anotarlo
Y después continuará el amigo Jerry Bakasoto, Goku Super Saiyan Blue, Alfonso Rojas, César Martínez, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, después de todos estos, vas a poder, si es que eres nuevo y no tienes tu gameplay solicitado o pedido, después de todos ellos va a venir tu gameplay. Así que lo único que pido aquí es paciencia. Todos los gameplays pueden ser realizados, solo que los haremos por orden de llegada. Y eso es lo único, digamos, que penca, ¿no? Lo único incómodo, porque a veces uno puede hacerlo por votación y todo, pero siempre van a estar las cuentas falsas, las trampas, una que otra cosa, y al final siempre va a haber gente desconforme por eso. Así que por eso decidí hacerlo así, por orden de llegada nomás. Cuanto más pronto hagas tu gameplay, más pronto se podrá realizar. Bien amigos, eso sería todo entonces. Les mando un saludo grande a todas las... a toda la gente, a todos los suscriptores. Ojalá que aquí en Chile se arreglen las cosas nomás, que las protestas terminen. Creo que ayer salió ya un acuerdo de plebiscito, que es una decisión nueva para poder hacer una constitución, ya que Chile tiene muchos errores en su gobierno. Mucha gente se ha aprovechado de la ignorancia de otros y ha hecho robos. Hay políticos que ganan más que el rey de España, bueno, aquí en Chile. Y bueno, hay gente que no tiene que comer. Hay una desigualdad pero tremenda, así que eso hay que arreglarlo. Así que espero que el país se solucione todo esto y al final seamos realmente como lo que muchos creían, ¿no? Un país modelo, un país ejemplo económico, y nada, al final era una fachada nomás. Por dentro estaba muy desigual, entonces eso hay que solucionar. En fin amigos, no quiero cuentearlo más. Nos vemos entonces en el próximo video. Chao, cuídense.